Get strong. Muy buenas, os traigo una guía rápida para conseguir a los gusadornos. El vendedor que las vende se llama Guardián Tahult y está en las coordenadas 64-67 en Oribos. Como veis, tendremos que darle objetos grises para poder conseguir las tres mascotas. Bueno, de la que vale talismanes no voy a hablar porque eso es conseguir los talismanes y punto. En la siguiente guía voy a explicar uno a uno los materiales. Si te interesa alguno en concreto, ve a la descripción del vídeo, busca el índice y mira el minuto en el que hablo del dicho material que a ti te interesa. Antes de empezar, deciros que casi todos están en subasta, pero algunos son carillos, y os digo que no hace falta gastarse dinero para conseguirlos. Engranaje esmerilado. Lo da Mirmirón en Ulduar, y la probabilidad es de 100%. Os pongo aquí en el mapa la ubicación de Ulduar por si alguien, bueno, no sabe dónde está. Bastón tembloroso de roble. Cae en las tierras de fuego, en la raid. A mí me cayó en el primer pool de la raid y he leído que una persona que limpió toda la primera sala consiguió hasta 6 bastones. Os muestro también la ubicación donde está la raid por si, bueno, alguien no sabe dónde es. Roca muy desafortunada. En el cofre de la suerte de Horace el Afortunado cae al 100%. Si jugaste Bazel for Azeroth con ese personaje y abriste ese cofre en ese momento, ahora ya no podrás abrirlo porque es único por personaje. Pero bueno, puedes ir con un alter con el que no lo hayas abierto y cogerlo y pasártelo por correo. O simplemente, créate un personaje nuevo, ve a Bazel for Azeroth a levear y ve volando hasta allí, coge el cofre y te lo envías y punto. Pata de conejo. Para este objeto nos tenemos que crear un no muerto si eres sorda y escoge ir a la zona principal de los no muertos, la de toda la vida. No hagas misiones ni nada, vete directamente a buscar a los lobos de la zona inicial y los empiezas a matar hasta que te caiga. A mí me cayó al quinto. Si eres alianza, tienes que hacerte un humano y escoger el área de los humanos de inicio, la de toda la vida. No hagas misiones ni nada, busca directamente Wargo Roca Negra y mátalos hasta que consigas la pata de conejo. Recuerda que ninguno de los dos personajes puede ser Caballero de la Muerte, lo demás puede ser cualquier cosa. Hueso viscoso grande. Ve a la Cueva de los Lamentos y mata a las babas que están antes de entrar a la mazmorra. Si no te sale, entra a la mazmorra y mata a las primeras babosas que hay. Sal, si no te ha salido, y reinicia y vuelve a intentarlo. A mí me salió en el tercer bicho y no tuve que llegar ni a entrar a la mazmorra. Te muestro cómo llegar a la mazmorra por si no sabes cómo. Un nudo deshilachado. Para este objeto necesitamos tener un pícaro. Ve al bosque de Elwynn y roba a los bandidos que están en las coordenadas 71-78. A mí me lo dio el primero al que robé. Cadáver de oso en descomposición. Ve a la mazmorra Antiguas Laderas de Trabalomas y mata a los osos que hay nada más salir de la cueva a la izquierda. A mí me lo dio el segundo oso. Ojo, que aquí se puede conseguir el siguiente ítem del que voy a hablar también, muy atentos. Te muestro en el vídeo cómo se llega a la mazmorra por si no sabes llegar. La fuerza parable. Puede caer en cualquier mazmorra o banda de Burning Crusade. Aprovecha si vas a la mazmorra antigua ladera de Trabalomas para conseguir el cadáver de oso en descomposición, ya que aquí se pueden conseguir dos ítems al mismo tiempo, ya que los humanoides de esta mazmorra tienen mucha probabilidad de dártela. Si no, hay gente que en los comentarios de Wugea dicen que en Karazhan también sale mucho. Y por último, botitas de bebé hierro negro. Debes ir a profundidades de Roca Negra. Luego nada más entrar, ve a la izquierda y limpia los NPCs que hay en la T. Bueno, más bien aquí ves en el mapa que os he hecho un dibujo de la zona que tenéis que limpiar. Lo suyo es conseguir 12 llaves de estos NPCs. No renta limpiar hasta tener las 12, si no te han salido pues no pasa nada. Ya que si te pones a limpiar todo luego el patio que te das por toda la mazmorra, uff, es una locura. Además de que te puedes perder y si te sales de la mazmorra y reinicias pierdes las llaves. O sea que no puedes estar limpiando la T, luego salir, reiniciar, volver a limpiar. No, tienes que quedarte con las que tienes y punto. Luego ve al tragapenas y haz teleport al domicilio. Ve a la derecha y sigue recto. Llegarás al balcón. Luego es la primera sala a la derecha. Abre todas las cámaras que puedas con las llaves que hayas recopilado y sal de la mazmorra, reinicia y vuelve a intentarlo si no te ha salido.
También, para no dar el pateo, puedes darle grupo a alguien y luego dejar el grupo. Así esperas un minuto y te echa de la mazmorra y te deja en la misma puerta. A mí me salió en la segunda ronda que lo hice. Te muestro en el vídeo cómo se entra en la mazmorra, porque si tu memoria es como la mía, te va a hacer falta. Y ya está. Ya tenéis todas vuestras pets. Espero haberos ahorrado mucho tiempo con el farmeo con esta guía rápida. ¡Vivan los coleccionistas! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hakuna Matata!